Okay. Hello to all of you. Welcome. This is going to be one of our studies that we will be preparing starting on today, October the 1st, 2023. As you know, my name is Grecia Torres, and I am an English professor. And I just wanted to start doing this project with some of the idea of having the Word of God for so many people that might need it for today. I would like to do it every week. So I will be mixing up Spanish and English so that we can have a group of people that may understand both in both languages. And today I want to share with you the topic that is going to be like in Spanish will be borrón y cuenta nueva. And in English will be a new, like erasing and a new account. Yes. So we will start with the first music and then we will continue with the Bible study. Thank you for being here. Follow, please, all what we are going to do. Thank you. Let's sing together. Love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I have been in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. The king of my heart, the mountain where I am, the sound that I can drown for his song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, it is my song to God. Good, oh, you are good, good, oh, wanting of the goodness of God. Well, your goodness is running out. He's running after me. My life, I surrender. I give you everything. Toda mi vida tú has sido fiel y toda mi vida tú has sido tan, tan bueno que con cada aliento que yo doy, yo cantaré de la bondad de tu amor, de la bondad del amor de Dios. Yo cantaré de la bondad, del amor de Dios. Acá dice también, dice que todo su amor, el amor de Dios y su misericordia nunca le ha fallado en todos los días y Él ha sido quien le ha sostenido con su mano.
Desde el momento en que me desperté hasta en que yo descanso, yo cantaré de la bondad de Dios. Y toda mi vida tú has sido fiel y toda mi vida has estado allí, has sido tan bueno. Porque con cada aliento que yo soy capaz, cantaré de la bondad de tu amor, del amor de Dios. Deja que el rey de mi corazón diga, vaya a las montañas en donde yo corro y que la fuente que yo beba sea la de él, porque él es mi canción. Porque tú eres bueno, y yo cantaré de la bondad del amor de Dios, oh sí, porque su bondad me persigue y está corriendo detrás de mí, porque su bondad me persigue y está corriendo tras de mí, porque tú eres bueno, muy bueno, oh Dios. Okay, so at this moment we're going to switch and we are going to do the reading of the content for what is going to be our Bible study. And I have the book, actually it is here all, and it is like the Bible study. And it says here, we start opening with a prayer from the COF, just for Paraguay, which is my country, our family and the church and the vision of the multiplication that we are expecting for the country and all around the world, that people could believe on the word of God. Thank you, Father, for this time that you give to us. Thank you for being with us. Thank you for helping each one of us in order for us to learn more from you. We pray today that our country, Paraguay, could be a place from where in the heart of South America, we could reach many other people around the world in order to communicate about the word of God. And also, what is the love of God through Jesus Christ to every family in the world. We also pray for what is the vision of our church, which is the CFA here in Paraguay, so people can understand that if we help each other, we can multiply, that people can receive the word of God and can receive Jesus Christ as their Savior. We pray for these things in the holy name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you also, Father. We pray for everything that we are doing in every activities and being helping and assistant and being able to work in every level of earning, consolidation, discipline, and multiplication for the Bible studies and also the vision for the church. And today our Bible study is about clear and a new account, which is much mean borrón y cuenta nueva. So what is going to be like? Perfectly, we're going to start talking about what are the plans. When we make plans for our lives, we consider that our plans are good, because we want to do like some strategies and we learn about how it is, for example, that we want to go on a new project. But this time we're going to talk about what are the plans that God has for us. And we're going to study about what are the plans that it was specifically prepared for Saul, the Tarsus, which was later known as Paul. Pablo, the apostle, right? So he says, in the Bible says that Saul breathing death threats against the disciples of the Lord and went to the thieves priests in Jerusalem to ask for letters of permission to go to teach each of the synagogues in Damascus. He wanted to find and take prisoners to Jerusalem, all who followed the new way. So, regardless of whether they were men or women, Acts, it says in 9:1-9. So, what does mean this in Spanish? It means that Pablo quería, más que todo, como ser él era un hombre guiado más bien por la fuerza, en conocimiento y sabiduría de ese tiempo, porque él era un hombre religioso, pero de la fe de los israelitas. Él tenía un llamado,
principalmente a cuidar y resguardar su fe. Pero en realidad nosotros sabemos que cuando existe un llamado de Dios, Dios puede cambiar. Lo leemos ahora en español. Trazar los planes es bueno, pero ¿estos planes estarán alineados a los planes de Dios? Entonces, veamos qué pasó en el capítulo 9 que cuenta cómo hubo un nuevo comienzo para Saulo de Tarso. La palabra dice que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedirle cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Lo que pasaba es que él quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino. ¿Cuál era el nuevo camino? El de seguir a Jesucristo, que tomaron a Jesús como su salvador personal. Muchas personas, luego de que vieron los milagros que hizo Jesús, y más aún los que empezaron a predicar los evangelios, específicamente los primeros discípulos de Cristo. Entonces ahí vemos cómo él, sin importar si eran hombres o mujeres, él iba a llevarlos presos, pero que también luego significaba la persecución de la iglesia, la mayor grande persecución que se estaba llevando en esos inicios de la iglesia. So Saul's plan as a persecutor of the church without a doubt generated fear, uncertainty, and in its actions against her, we observe Herod's authority to imprison Christians. He had no limits to do evil, and so he carried out his plans so exactly that it seems impossible to change them. But in the same way that we use erasers to redo a grown task, so the Lord wants to make our resume blank. He wants to make in each of us clean slate. Okay, el llamado de Dios ahora, así como Saúl tenía ese llamado de ir a hacer desorden, de destruir incluso la formación de una iglesia inicial de la fe en Jesucristo, hoy, el de lo que fue llamado para la maldad, hoy Dios, en ese tiempo Dios lo usó para otra razón. Y es la misma que Dios hoy nos da a nosotros una oportunidad para cambiar eso y hacer un nuevo, un borrón y cuenta nueva, salir de los errores que cometimos y hacer un nuevo currículum, porque lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Hoy vamos a iniciar entonces con esta primera parte que dice, ¿qué necesitamos para tener una nueva carta o un nuevo resumen de vida? So for a clean sheet, we must have an encounter with Christ. Primero tenemos que buscar un encuentro personal con Cristo. As they went along the road, it happened that when they came near Damascus, suddenly a radiance of light from heaven surrounded them, and falling up to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Says in Acts 9:3-4. Y fue allí que cuando él estaba yendo, escuchó algo. Fue Saúl que escuchó esto y dijo, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo en Hechos 9, 3 y 4. ¿Sabes que cuando Dios hace algo, muchas veces nos lleva a un punto en el que se encuentra contigo y se encuentra y vos le vas a poder escuchar y le vas a poder responder y él te va a responder? So
How could God use Saul to become the Apostle Paul if he did not forgive him for his past sins? To become the Apostle Paul, so Saul had an evil plan, but God had a perfect plan. Transform the life of Saul's life to make him an instrument of his grace, into so he has to align his will with the will of God. Alinearnos a la voluntad de Dios y salir del plan de las tinieblas es algo difícil, porque nosotros tenemos que llenarnos de la gracia de Dios para ser un instrumento en las manos de Dios, y es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. For God, for the word says that suddenly a radiance of light from heaven surrounded him. And when the light, estamos hablando, when the light of Christ illuminates our lives, nothing for not, but nothing remains the same. That light from heaven not only serves to illuminate our lives, but also to completely transform them, then clean. Slate must be little in our lives, in our areas, and not just in some, but every time comes in a process. We will not be able to make new accounts if we do not take the courage to write our past. So Saul was calm because he believed that what he was doing was right, but the Lord changes his vision. So falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So Saul rose up and stopped being Saul and became Paul. ¿Saben lo que la palabra de Dios aquí nos dice? Que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cuando la luz de Cristo ilumina nuestras vidas, nada, pero nada queda igual. Esa luz del cielo no solamente sirve para alumbrar nuestras vidas, sino también para transformarlas por completo. Ese borrón y cuenta nueva debe ser literal en nuestras vidas. Entonces, eso es en todas las áreas, porque realmente cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, entonces es cuando empieza un proceso. Y no, nosotros realmente empezamos, pero tenemos que dejar las cosas del pasado, borrar eso y empezar a estar un poquito entregándonos a Dios para que Él pueda hacer su voluntad. Ahí vio lo que el Señor dijo, cambió su visión, porque cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo. ¿Por qué? Porque ahora él tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Sabes cómo le respondió Jesús? Le respondió diciendo, yo soy al quien tú persigues, Jesús. ¿Y tú sabes quién es el yo soy? El yo soy es el mismo que a Moisés se le presentó en el monte Sinai. ¿Sí? Era Dios mismo. Quiere decir que Jesús es Dios. When we have the genuine encounter with Jesus in our life, it's never the same again. This does not mean that we will not have problems, but we will not go through difficult times. But what it means is that we will not longer be alone. Jesus Christ is with us. He helps us. He sustains us. He encourages. He redirects us. He transforms us. He helps us completely. But our challenge is to have an encounter with him. So it is sad to think that there are so many people who have a spectacular present and a glorious future ahead, but eventually it is past, to its past. So we need to understand that God wants to erase it and give us a new
beginning. Okay, so what God wants for us to start, restart our life with a new purpose. So cuando tenemos ese encuentro genuino con Jesús, nuestra vida nunca más será igual. Esto significa que ya no es que vamos a dejar de tener problemas o que no nos vamos a atravesar dificultades o cualquier otra cosa. Pero lo que significa es que ya no estamos solos, porque Jesús es el quien nos va a sanar completo, el quien nos va a ayudar por completo, el quien nos va a sostener por completo, el quien te va a animar, el quien va a redireccionar, el que nos va a transformar, el que nos va a sanar en todo. Y ese es un desafío que nosotros tenemos que encontrarnos con Él. Vos, con tu Señor, porque es realmente triste cuando vemos que muchas personas teniendo un futuro maravilloso y glorioso por delante, aún estamos a veces anclados en un pasado en donde nosotros no comprendemos todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere darte un nuevo comienzo y borrar tu pasado y darte esa nueva oportunidad. So we're going to just read the Bible now, and when it says in English, we will read it. So it says here, the Bible says in 2 Corinthians, so all of us who with unveiled faces reflect as a mirror to glory of the Lord are being transformed into his likeness with more and more glory through the action of the Lord who is in the Spirit. God decided to make a clean slate in Saul's life, and obviously he decided to do the same in each of our lives. The Lord wants to be transformed, and the Bible challenges us to have an encounter with the Lord Jesus and be the reflection of the glory. So, aquí dice que la Biblia dice en 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios es el que está ahí. Dios decidió hacer un borrón y cuenta nueva en esa vida que era Saulo. Y obviamente decidió hacer lo mismo en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros seamos transformados. Y la Biblia nos desafía a tener un encuentro con el Señor Jesús para hacer el reflejo de su gloria. ¿Saben que esto hoy, esta mañana, a mí me caló hondo? Porque decía que tenemos que buscar a Jesús de la manera que su presencia sea vista en nosotros. So when we people see us, they will see Jesus Christ through our lives. So that means that when the miracle of the Lord comes to us, and it's Jesus Christ through the Holy Spirit who is living inside of us, and through him is that people will see us and will see Jesus through us. So imagine that. So it's that very big responsibility, plus all, it is something that is something so good for any one of us that we do and we have what is the Lord's will. So the next thing that we need to do is also to have the clean sheet or a slate, is that we must follow his instructions. Yes, we need to follow God's instruction. So here we have the Bible verse that he trembled in fear in God, the Lord. What do you want me to do? He says. So ask to the Lord. And the Lord said to him, get up and enter to the city, and you will be told what you must do. That's in Acts 9:6. El versículo bíblico que nos confirma lo que también tenía que seguir Pablo es que él debía de acercarse. Y dijo, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En Hechos 9:6, muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y estamos allí
esperando o haciendo otras cosas, o perdemos el tiempo y salimos del propósito de Dios. Entonces, hoy es un tiempo personal en el que Dios te dice, hace algo, hace lo que yo te digo. So we are being called to do what the Lord wants us to do. So for a new beginning, for a clean slate, it is necessary to learn to receive instructions. So to be instructed. So at the first thing that Paul said, Lord, what do you want me to do? ¿Y sabes lo que Dios le dijo? Entonces, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que Pablo respondió? Señor, ¿qué quieres que haga? Siendo él un hombre de autoridad, igual él se puso a la orden del Señor. Se dio cuenta con sus ojos espirituales y su corazón, se dio cuenta de con quién estaba hablando. ¿Quién le estaba hablando? Who was talking to him? It was Jesus. The one I am. El gran yo soy le estaba hablando. When we erase it, the page is left blank. And we have the opportunity to write a new story, make new plans, set new goals, achieve new objectives. The Lord said to Saul, enter the city and you will be told what you must do. So he did not give many details, since Saul was not used to receiving orders or obeying. He took authority and did what he believed, which was to will the will of God, although it was very far from him because Saul was a ruthless man. So to receive the love instruction, we encourage you to also attend to Bible studies, like in Centro de Estudios Bíblicos, in the CFA, in Centro Familiar de Oración. And we persevere in the study of the word. So give a priority to the cell and the study. So that's why we're doing this. So not negotiate your attendance or preaching or worshiping services. We can also receive the Lord's instruction and daily devotional life with prayers and Bible reading and holy conduct and good testimony. So aquí lo que Dios te pide es que tú te prepares para el llamado que Dios tiene para ti. Asiste a tu estudio de célula, de estudio bíblico. Prepárate en el centro de formación bíblica, en el centro de estudio bíblico, dentro de la iglesia que estamos, el centro familiar de oración que te va a ayudar para tu crecimiento. Pero básicamente, igual tú puedes empezar a hacer tus devocionales personales. Tú puedes empezar a orar, tú puedes empezar a leer tu Biblia. Tú puedes empezar a tener una conducta correcta, santa, correcta, pura, de buen testimonio. Yo estoy en un tiempo personal en el que incluso mi testimonio en este momento está procurando de servir a Dios, y a veces es más difícil servir a Dios cuando uno está teniendo ese llamado. ¿Por qué? Porque hay mucha lucha en nuestras vidas. So we are people that are fighting against evil. It is not that easy, but we can, or we have to, because we are being called from the Lord to do it, just to follow him, all right? So many of us reject the Lord's instructions, but by not accepting it or not obeying it. However, the word will regenerate or revolution, and only when we put it into practice. ¿Sabes que ese llamado te va a llevar a vos a regenerar tu vida de una manera que va a haber una revolución personal en el cual Dios te va a empezar a dar instrucciones para tu vida para que tú lo hagas? Yo lo que quiero es que hoy tengamos esa oportunidad de empezar de nuevo. Hagamos una redirección, un nuevo proyecto. Okay, so we must redraw a new project, establish the new goals, a new future, and you cannot remain blank, but you have the ability to write a new story. Empecemos a escribir una nueva historia con un nuevo proyecto para que Dios esté direccionando nuestra vida.
Y Dios también nos pide que hoy limpiemos esa nueva hoja de vida, pero que sea a través de los ojos espirituales y que nuestros ojos espirituales estén abiertos al propósito de Dios. So we keep our spiritual eyes wide open, like Saul rose from the ground and the opening his eyes he saw no one. No one. Acts 9:8. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando esto que Jesús, cuando él les vio a Jesús prácticamente esa luz radiante y entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos pero no pudo ver nada, no veía a nada ni nadie en realidad. Entonces él se quedó ciego, dice en Hechos 9:8. Él se quedó ciego. Entonces estaba completamente ciego y no solamente una vista, sino la vista espiritual. So it is important that we like open our eyes spiritually. It is important to make this emphasis because this is the time to open our spiritual eyes very wide because our physical eyes are open, but our spiritual eyes are not. So we see the destruction of homes, infidelities, and many garbage things that are into our families or everything that we seems like to be normal. But because our eyes, physical eyes are open, but our spiritual eyes are not. So it is closed. They are closed. So Saul needed a transformation of his vision. So God told us, your vision reached here and blinded him with the purpose of restoring his vision. Cuando Dios no nos permite en este momento ver nuestra vida de una forma como para el Señor, entonces